favor, ay, Dios mío. Bienvenido a su casa, patrón. Una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica permitió la liberación del adulto mayor Heriberto Urbina, quien había sido retenido por un grupo armado ilegal en Curumaní, Cesar, el pasado 24 de abril. El ciudadano colombiano de 86 años y quien llevaba cerca de mes y medio en poder de sus captores, pudo haber sido la persona con mayor edad en cautiverio en el mundo, lo que a todas luces se constituyó en una clara violación a sus derechos y una flagrante infracción al derecho internacional humanitario. Saludamos con complacencia el regreso a la libertad del señor Urbina y el hecho de que pueda retornar al seno de su hogar sano y salvo, luego de que fuera entregado a la misión humanitaria en la región del Catatumbo, aseguró el defensor del pueblo Carlos Camargo Asís. La Defensoría del Pueblo mantendrá abiertos sus canales humanitarios y sus equipos dispuestos en todos los territorios de la geografía nacional para que todas las personas privadas de la libertad por los grupos al margen de la ley en Colombia, puedan retornar, también con su integridad salvaguardada, a sus hogares y actividades cotidianas.